mantiene la Secretaría de Salud vigilancia permanente en cuanto al aumento en los casos de COVID-19 y de darse un repunte considerable, se estaría analizando la posibilidad de regresar al uso obligatorio de cubrebocas. Martina Pérez Rentón, titular de la dependencia, manifestó que nunca se dejó de recomendar el uso de cubrebocas, sin embargo, ante las condiciones y la baja de contagios, su uso se dejó de lado y se dejó a voluntad, y con ello el alza en los contagios. Sin embargo, hasta ahora no se trata de un aumento considerable. Informó que en promedio son 40 los casos que se confirman al día, mientras que en los casos sospechosos se mantienen alrededor de los 200 al día. Esto nos habla que más o menos el comportamiento sigue estable, se ha aumentado también la positividad, es decir, de cada 100 muestras alrededor, para dar números cerrados, 20 salen positivas, o de cada 10, 2 salen positivas. Entonces, esto nos habla pues de que está circulando, que no nos podemos confiar. Recordó que parte de las recomendaciones cuando se quitó la característica de obligatorio el uso del cubrebocas, se seguía recomendando en espacios cerrados con gran concentración de personas, así como la ventilación de espacios, lo cual se sigue recomendando ante la realización de las fiestas decembrinas. Informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.